Sí, es una circunstancia muy, muy especial la que se dan estas elecciones presidenciales, ¿no? Como de alguna manera se ha ido poco a poco, si uno sigue en los últimos años, cómo era el calor político, cómo era el debate político, bueno, qué era lo que se anticipaba, los escenarios que se pronosticaban para esta elección, son completamente distintos, ¿no? Es una elección donde los candidatos presidenciales de la oposición prácticamente han renunciado a ser candidatos. Ya hacen campaña por sus diputados, es decir, los mismos partidos que eligieron su candidato a presidente hoy no lo sostienen, más tratan de que no aparezcan. O sea, es muy especial, ¿no? Quizás sea de la historia política argentina, ¿no? Y enfrente teniendo un partido que está en el gobierno, como el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, que demuestra una gestión en lo nacional y donde se ve difícil, digamos, para la oposición poder desgastarlas con argumentos convincentes o valederos, ¿no? Entonces, por eso sí, las campañas se debían a otro tipo de cosas. Y hoy vemos muchos candidatos presidenciales que se han quedado sin argumentos, ¿no? Y esta es la característica de la campaña, se ha absolutamente tranquilizado todo y se da la cosa como sentada, ¿no? ¿No da la sensación de que el kirchnerismo a su vez fragmentó más el justicialismo? Digo, Rodríguez A, No, va pero también como candidato a presidente, Duhalde va como sí, candidato a pero están presidente. mostrando, bueno, siempre lo hubo, siempre, nunca, o sea, el peronismo como tal, y que hoy lo que entendemos que es el Frente para la Victoria, siempre ha apelado a un gobierno de unidad nacional, ¿no? De unidad nacional para las expresiones desde el campo peronista, como también de las otras fuerzas políticas. Y siempre hay expresiones que no adhieren, eso pasa en la interna de todos los partidos políticos. Acá se postuló un nuevo sistema electoral que era el de internas abiertas, que era un poco imitando, copiando el ejemplo de Santa Fe, que podía solucionar esas diferencias, era justamente la de que cada partido tuviese su precandidato, bueno, tampoco se optó por hacerlo, es decir, se pidió un régimen electoral que después no se ha cumplido por ninguna de las figuras, esto ha pasado también con esta fragmentación, esta falta de unidad, por la cual la oposición aparece toda fragmentada, no ha logrado tener su candidato único, y bueno, es lógico en la vida de todos los partidos políticos, también en la del peronismo, ¿por qué no? Si esto es algo que se dan las tensiones políticas, porque hay diferentes ideas, hay diferentes tensiones en cada uno de los partidos políticos, de aquellos que están a la izquierda, a la derecha, a la centroizquierda, a la centroderecha, la centroderecha, más progresista, menos progresista, disfrazado de progresista, no disfrazado de progresista, son todas las opciones. Y uno lo que está viendo es, de acuerdo al resultado del 14 de agosto, expresiones que pasan a ser bastante residuales, lo que se llamaba el peronismo disidente, que después fue el peronismo federal y que parecía una fuerza arrolladora del 2009 en adelante, hoy prácticamente no tiene más candidatos. Es decir, ya los bloques de diputados nacionales que lo integraban se están desgajando, Felipe Solá renunció a la presidencia de ese bloque, los diputados nacionales de santafesinos, del PJ, también no lo integran más, así que ha quedado captado en la figura de Duhalde, que ha tenido un resultado escaso en estas elecciones, la figura de Rodríguez A, que siempre ha trabajado de manera independiente, no es la primera elección en la que lo hace, ¿no? Ellos, digamos, tienen la marca San Luis para trabajar, pero nunca han podido llevarlo al terreno nacional, esa propuesta cuasi provincial, ¿no? Dependerá de ellos saber cómo seguirán lo sucesivo. También intentaron algunas alianzas dentro del peronismo disidente, que fracasó por esa misma interna, y también lo que es el peronismo disidente terminó mucho más roto, por decirlo así, que. Y el Frente para la Victoria, que tiene, además de hoy por hoy la mayoría del peronismo como tal, gobernadores, también otras expresiones de otros partidos que adhieren a una estrategia frentista, ¿no? Y es lo que se ha visto en el 14 de agosto, ¿no? Con este resultado quizás sorprendente, ¿no? De Cristina en las primarias, ¿no? Da la sensación de que ahora la pelea, más allá de lo que pase con las candidaturas a presidentes, que es lo que va a pasar en el Congreso, donde ya candidatos dicen, bueno, resignamos nuestras chances presidenciales porque digamos, son cuasi mínimas, pero sí queremos competir fuerte en el Congreso, donde también el kirchnerismo ha alcanzado posicionamiento importante. Sí, yo creo que esa estrategia que sigue la oposición va a terminar fracasando en el tiempo. Es decir, si uno ve el periodo de mayor fortaleza de lo que era la oposición fue en las elecciones del 2009, el famoso bloque A que tenía la mayoría del Congreso, la mayoría de las comisiones legislativas, la mayoría de todo, que ahí estaban planteando el nuevo país que querían con todas las medidas, y uno lo ve a un año y medio y no, no. O sea, entonces ahora plantean esta estrategia de control, que la estrategia de control parlamentario siempre existe con los candidatos. Seguimos en un sistema presidencialista, en un sistema parlamentarista donde el Congreso tiene otro rol de trabajo. Entonces son los diputados que acompañan a los candidatos que se votan, porque supuestamente los candidatos pretendientes son los que expresan el modelo de país a seguir. Entonces
cuál es la suerte de control que van a tener cada uno. Eso también es una cosa no terminada del todo aclarada. Así que uno ve esta experiencia opositora que planteaba una alternativa a un modelo de gobierno, no consiguieron unirse en el 2009, se fragmentaron todos, este es el resultado del 2011, ahora vuelven sobre esa misma estrategia, no, pero necesitamos el mismo control que ya que la ciudadanía se los dio en el año 2009, ¿no? Entonces hay que ver ahora qué es lo que... Hoy, como viene el pronóstico, las encuestas de poca modificación hacia el 23 de octubre, seguro un nuevo triunfo categórico de la Presidenta y con el acompañamiento de los diputados nacionales, ¿no? Por eso digo, esto es muy especial. Cuando uno decía, por eso, uno ubíquese 2 o 3 años atrás, y mucho más todavía, ¿no? Cuando todos planteaban la necesidad de cambiar el país, que había que ofrecer alternativas porque se venía el caos, porque y hoy, bueno, ninguno de esos candidatos ha renunciado a eso.